¿Qué es lo que es, mi gente? Bienvenido a un nuevo video. Suscríbanse, denle like, compartan y comenten este video. Así que si usted no está suscrito, denle para allá, suscríbase, active la campanita para que cada vez que el loco sube un video, las notificaciones le lleguen a su teléfono. Usted sentado en su casa también, tranquilo. No olviden seguirme en Instagram, que yo estoy activo en Instagram. Incluso me han tirado pilas de gente que han visto mi video, que tienen el mismo carro que yo tengo y me tiran, vale, el carro tuyo sí está duro, yo quiero modificarlo, ¿dónde tú compras la pieza? Y por Instagram yo les respondo porque es más rápido. Así que ya ustedes saben, vamos con el video. Y nada, mi gente, estoy haciendo este video porque hoy es el gran día. Hoy me entregan mi carro. ¿Cómo así, loco? Sí, el carro mío me lo chocaron, hace como un mes y pico me lo chocaron. El carro mío tiene un mes y pico, literal, en el taller arreglando. Porque el carro mío en la calle, tranquilo, bien parqueado, vino un tipo. Usted sabe cómo es la vida de Nueva York, que la gente aquí maneja, yo no sé para qué, que tiene licencia, que manejan a lo loco. El carro mío parqueado, nítido, vino un tipo y me chocó. Se me le llevó el bumper con todo entero. Cuando yo vi ese carro, a mí me dio depresión, literal. Porque ustedes saben que uno, lo poco que uno le gusta eso de la modificación, y uno pone su carro bonito, en verdad. Porque a mí me gusta eso. Yo sé que a ustedes les gusta también eso, también. Poner su carro bonito y trabajar para darse su gusto. Entonces, cuando yo vi mi carro así, que ese bumper estaba desgranado, yo, a mí me iba a dar una vaina. Porque ustedes saben que uno en esto gasta pila de cuarto. Ustedes saben qué es lo que es. Pues nada, mi gente. Yo vi el carro mío así. Yo dije, ay, mi madre. Y yo para mi trabajo no me voy en el carro. Porque como yo trabajo para el Bronx, ustedes saben que en el Bronx, lamentablemente en el Bronx, está funny. Los parqueos, los tigres. Ustedes saben qué es lo que es. Y nada, yo dejo mi carro parqueado. Fum, me llama mi mamá. Oye, pero el carro tuyo está chocado. Yo, ¿cómo así? El carro mío chocado. Cuando yo vi mi carro así, yo dije, bárbaro, en serio, ¿por qué a mí? Dios mío, ¿por qué a mí? Si yo estoy tranquilo trabajando en mi carro mío y el carro mío está ahí tranquilo. Pero ustedes saben que todo pasa por una razón y porque Dios lo permite. Nada, dije, lo voy a llevar a arreglar. Se lo llevo un pana para que me lo arregle. Me ordené el bumper, un bumper nuevo. Yo le monté el original del carro. Yo quería era otro bumper, pero ese bumper duraba pila y no aparecía. Y yo dije, contra, ya tengo ya un mes y pico. En verdad, en ese tiempo tenía un par de semanas, como 3 semanas que no aparecía el bumper. Yo le dije, no, vamos a montar el original del carro y vamos a ponerle un lips, como estaba el carro mío antes. ¿Me entiendes? Como estaba el carro. Y nada. Y de eso han pasado un mes y pico. Y ya llegó el bumper. ¿Saben? En el transcurso de la semana y los días llegó el bumper. Ya nada más faltaba esperar por el lips. Y hoy llamo al tipo y le digo, ¿qué es lo que? Oye, viene, porque él me dijo, porque yo iba a ordenar una luz y no lo ordené, porque él me dijo, las luces llegaban el lunes, este lunes. Y él me dijo, no, loco, no puedo esperar, porque el carro ya está terminado, ya, si Dios quiere, para esta semana. Y hoy yo lo llamo, le digo, ¿qué es lo que? ¿Y el carro cómo va? Me dijo, oh, ya llegó el lips, nada más hay que pintarlo, hoy tú lo puedes pasar a buscar. Y yo, bueno, manito, dije, bueno, pues déjame yo grabar un video para YouTube, para que los tigres míos, la gente que me sigue y le guste este contenido, vean cómo estaba mi carro a cómo quedó. Así que acompáñenme a esta aventura. Ustedes saben cómo yo estoy. ¡Feliz! Así que no olviden suscribirse, denle like, compartan este video y comenten, mi gente. Ustedes saben que lo que es. Así que vamos para allá, acompañen. Que lo que es, mi gente. Nada, vamos rodando ahora para el taller. A ver qué lo que es, con Dios mediante. Graba para allá. Turn right onto Navy Street. Ponte bellaca, un par de pesos. Así que nada, mi gente, en verdad, estamos happy. Estamos a par de chipeo bacano y el loco se ha quedado porque ando a pie. Pero este sábado, con Dios mediante, ahí bobo, si Dios quiere y me lo permite, me traigan ese carro y ahí bobo. Y si ustedes quieren ver la música mía, porque yo también tengo música en el carro, ¿sabes? Tengo 2 chucheros 12 en una tabla, 2 bajo 15 regulares, para el verano que viene, ahí bobo en el lobby. Si ustedes quieren que yo les muestre también mi proyecto de la música, comenten y díganme, sí, que es lo que queremos ver, eso, a ver qué es lo que, a ver qué tú tienes, que tú sabes. Así que la mente, hablamos. Un minuto, vamos a ver qué es lo que. ¿Qué hay nuevo? ¿Cómo se ve la vaina? Ay, mi padre, yo estoy tan excited. If you speak English, you know what I say right now. I'm so excited right now. If you speak Spanish,
Estoy feliz, estoy contento, en verdad, para que estén claros, oyeron. Vamos rodando ya. No, de verdad, yo estoy feliz, en verdad, estoy pila de feliz, en verdad. I miss my car. Yo extraño mi carro, en verdad. Pila que lo extraño, en verdad. Porque yo trabajo de lunes a sábado, entonces nada más tengo los domingos así libre para yo joder con el carro mío. Y yo tenía ya un mes y pico que no salgo. No hago nada en mi casa, aburrido y vaina. Entonces ya es tiempo de que el loco se desacate feo, ¿verdad? Y saca por ahí otro like. Tú sabes. A veces aparece algo parecido de por ahí. Vamos allá, aquí, ¿qué es lo que es? Nueva York. Nada, mi gente, hablamos allá. ¿Qué es lo que es, mi gente? Buenos días. Hoy es un nuevo día. Ayer no pude grabar el carro cuando lo fui a buscar porque fue tarde. Fue muy tarde. Entonces el tipo se tenía que ir rápido. Y yo, en verdad, no pude grabarlo. So, hoy es un nuevo día. Déjame enseñar el carro para que ustedes vean qué es lo que es. El bumper adelante. Los headlights que tenía el bumper mío viejo, yo lo tenía en mi casa. Y hoy... yo se lo puse esta mañana cuando yo me levanté como a las 8 y pico y le puse los headlights y de todo. Y nada más me falta ponerle una parrilla adelante y un par de plástico por abajo, que eso tengo que comprarlo porque eso no viene con el bumper, nada, eso viene aparte. Pero sí, mi gente, el carro mío está al frente mío, se lo voy a enseñar para que ustedes vean qué es lo que es. Me digan cómo está el carro, cómo se ve. Miren cómo se ve ese frente. Le están llegando. Chequen la música, llega la música. Un preview. Déjame prenderlo ahora. Prende el carro. Eso. Pero miren ese lift, miren ese frente cómo se ve. Thank you.
Así se ve el carro, mi gente. Oh, esta es la parrilla que le digo, mira. La parrilla de ahí. Esa es la que falta. Y los plásticos que van por abajo. Pero así quedaron los headlights. Y de todo. Ya ustedes saben. Ya. Hoy le voy a poner los tintados al carro. Le voy a poner los tintados. Voy a ir al Junker. Al Junker de la Honda. Que tengo que comprarle unos ajustadores. Porque el carro me está como vibrando mucho. No di que mucho. Pero me siento una vibración. Entonces el mecánico me dijo que son como los soportes que hay que cambiárselo. Un solo que está dañado. Y nada, voy para ahora para la Honda. A ver si ordeno esa pieza. Después de ahí voy a ir a un tipo ahí que pone los videos. Que se los voy a poner y de todo. Ya ustedes saben, mi gente. Hasta aquí fue el video de hoy. Suscríbanse, denle like, compartan y comenten. Porque ustedes saben que si ustedes apoyan a uno, uno va a seguir subiendo contenido. ¿Me entienden?